keep his secret with his same old same bed. Me and my head high and my tears dry. Get up without my guide. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I uttered a troubled threat. My altar I go back to black. We always say goodbye, we won't. I died a hard time. You go back to her and I'll go back to her. I'll go back to I love you. It's not enough. You love blow and I love pop. And life, it's like a pie. And I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We always say goodbye. You go back to her and I'll go back to her. We always said goodbye, we weren't. I died a hard time. You go back to her and I'll go back to her. Gracias. To stand in your arms with
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Adriana y Violeta, por tu voz, por contribuir a esta gala del Periódico La Grita. Muchas gracias por traer tu talento después de tu paso por el Canal Sur Televisión en Tierra de Talento. Gracias también al Teatro de Isla Cristina, al Teatro Horacio Noguera, al Ayuntamiento de Isla Cristina. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura, por cedernos este espacio, el Teatro Horacio Noguera, para poder celebrar esta ceremonia. Gracias también a todo el equipo técnico del teatro por su colaboración. Gracias a la Junta Directiva, que comparte las tareas conmigo en el periódico, a los socios, suscriptores y anunciantes que mantienen el periódico La Higuerita. Bienvenidos todos a la ceremonia de entrega de los 4 premios anuales La Higuerita. Por fin podemos celebrar esta gala, que estaba prevista en principio para el mes de marzo, pero la pandemia la ha traído hasta el mes de mayo. Nos tocó comenzar el año en Isla Cristina con la tercera ola de una manera un poco virulenta, un poco, bueno, agresiva, digamos, ¿no? Y eso nos impidió poder celebrar la gala en su momento. La hemos tenido que retrasar hasta el día de hoy. Llevamos un año y largo, viviendo con el paso cambiado de la vida, viviendo de una manera completamente diferente, que ni nuestras peores pesadillas nos podíamos imaginar que nos tocaría vivir. Estamos como dentro de un paréntesis, ¿no? Como si nos hubiesen robado un año y medio de nuestras vidas y estamos dentro de ese paréntesis, pero afortunadamente estamos, que no es poco, porque otros paisanos nuestros, por desgracia, no pueden decir lo mismo, porque esta pandemia se ha llevado ya mucha gente por delante. No solamente paisanos, me refiero a isleños, sino me refiero a paisanos del mundo, a paisanos de especie humana. Esto ha sido desolador desde que comenzó hasta ahora, ¿no? Ha sido muy, muy desolador. Por fortuna, esta pandemia también nos ha traído lo mejor también de cada uno. También lo peor en algunas veces, ¿no? Pero nos quedamos con lo mejor de cada uno y hemos descubierto que también el ser humano es solidario, colabora, ayuda. Y este año tenemos, como siempre, a muchos nominados a los premios, pero si me lo permiten, quiero hacer una mención muy especial a los 3 nominados en la categoría de solidaridad y valores, ¿no? A los 3 nominados, al comedor social, a Paco Torres de Bracería, conjunto con Pepa Cordero, y a Protección Civil. Quiero hacer una mención especial a los 3, porque los 3 estáis nominados por vuestra labor, vuestra encomiable labor en esta pandemia, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena. Por supuesto, mi mayor gratitud a todos vosotros. Hace justo más de un año que hacíamos la anterior ceremonia de estos premios con un teatro lleno, las 500 butacas prácticamente ocupadas, todos sin mascarilla, sonriendo, festivos. Pudimos entregar estos 3 premios anuales y justo a la semana siguiente estábamos confinados. A la semana siguiente, el fin de semana siguiente ya de los premios, ya estábamos todos encerrados en casa, cuando una semana antes nadie se podía imaginar la que nos vendría encima en aquel momento. Cuento esto porque aquella gala fue la última gala que se hizo en este escenario, a excepción de este verano el Festival de Música de Cámara, que también tuvo aquí su presencia, que por eso también está nominado a estos premios. Esa gala fue la que cerró este teatro hace un año y llegó el horror, llegó este paréntesis de vida que estamos viviendo. Quiero pensar que esta gala, un año después, que la estamos haciendo de forma muy reducida, con mascarilla y con toda la precaución, sea, si aquella fue el comienzo de, este sea el final de, que a partir de ahora, donde la vacunación, por suerte, está yendo a un ritmo bastante rápido, que muchos de vosotros ya estáis vacunados, que a otros nos tocarán en breve. Ojalá, si aquella gala fue el principio de, esta gala sea el final de, y a partir de aquí podamos volver a vivir con mayúsculas como nos merecemos. Yo creo que va tocando, y ese es mi mayor deseo como presidente del Periódico La Higuerita. Este año, en nuestras nominaciones, como siempre, tenemos a muchos nominados que yo creo que estarán más nerviosos que nunca, porque desde diciembre que comunicamos la nominación hasta hoy, 22 de mayo, ha pasado mucho tiempo y aún nadie sabe si se lleva su premio, a excepción del premio de honor. Nadie sabe quién ganará esta noche. Creo que ya estar nominado es un premio, que independientemente que cada uno en su categoría reciba el galardón, que, por cierto, son una preciosidad de premios diseñados y creados por Curro Tobarra, que siempre digo que, aparte de llevarse el premio, es una pequeña obra de arte porque están hechos a mano uno a uno. Creo que, independientemente del premio, ya estar nominado es todo un reconocimiento. Y es que tenemos a tanta gente con talento, tenemos a una mujer, a una cantautora, que, bueno, tiene el Fresa hace un disco que yo creo que es una preciosidad de disco. Tenemos una escritora cuyas novelas
arrasan y además se atrevió a escribir y crear una novela durante el confinamiento. Tenemos al pintor de La Luz de la Cristina. Tenemos también a una mujer que está en la élite del fútbol femenino, que me gusta que existan mujeres en el fútbol femenino que lleguen a la élite y que además sean de Isla Cristina. Tenemos a un pequeño campeón de Muay Thai, Kickboxing, que es alguien que no para de ganar campeonatos. Tenemos a un ejemplo a seguir, que es un atleta senior, que bueno, no sé cuántas medallas más le queda por ganar a este hombre, que es todo un referente. Tenemos a una persona importantísima en el mundo educativo que durante también el confinamiento fue una de las voces que se oyeron en televisión para hablar un poco de la vuelta a las aulas, de cómo volver a las aulas, y era de Isla Cristina. Tenemos a una persona que lleva tiempo tratando la Wikipedia y que Isla Cristina aparezca en Wikipedia siendo portada mundial. Tenemos también a una persona que trabaja en Madrid, en el Ministerio de Industria, un isleño que trabaja en ese ministerio y que también sus estudios sobre Madrid Central han sido fundamentales. Tenemos a una empresa que está a punto de cumplir 100 años vendiendo telas para los carnavales de Isla Cristina, que es todo un icono de nuestro pueblo. Tenemos a una empresa cuyas camisetas se han visto en todos los medios de comunicación y en todas las series de televisión. Tenemos a unos agricultores isleños que crean algo que le llaman el espárrago del mar y que llega a los mejores chefs del mundo. Tenemos a un festival de música de cámara que ese festival le da un punto de prestigio al verano de Isla Cristina. Tenemos a una empresa también muy veterana de un hotel muy señero, muy emblemático de nuestra playa central, que también cumple 50 años y que es todo un icono de nuestra playa. Tenemos a una empresa con esa genialidad de dar paseos por la ría a la vez que degustamos su gastronomía dentro de ese barco, que es aprovechar nuestra ría de esa manera. Tenemos a un imaginero isleño cuyas imágenes de Semana Santa también traspasan nuestras fronteras y la Semana Santa no se podría entender sin él, la Semana Santa de Isla Cristina. Tenemos a un grupo de mujeres que yo conozco desde que yo era muy pequeño, que aparte de ser unas valientes y dinamizar el carnaval isleño, también dinamiza la vida sociocultural durante todo el año en Isla Cristina. Para ellas mi admiración. Y tenemos a un grupo de música que ha sido cañero en todas las fiestas, que este año no la hemos tenido y que estamos deseando volver a la fiesta para que Mariví nos vuelva a cantar a todos nosotros en esas fiestas. Esos son los nominados a estos premios. Por lo tanto, gane quien gane, todo el mundo lo merece, porque ya creo que han demostrado valor suficiente para estar nominados a estos premios. ¿Y qué decir de nuestro premio de honor? Nuestro premio La Higuerita de Honor, que por primera vez lo entregamos al mundo del deporte, y si hablamos del deporte en Isla Cristina con mayúsculas, es Luis Augusto García. 4 veces campeón del mundo de windsurf, y para todo el equipo que hacemos el periódico La Higuerita, queremos darte nuestro mayor reconocimiento en esta gala. Él será el protagonista al final de la noche en este merecidísimo reconocimiento con el premio La Higuerita de Honor que se entrega a toda una vida. Os quiero dar las gracias a todos por asistir, disculparme a los que no han podido venir porque el aforo este año no lo ha permitido. Esto ha hecho que tengamos que reducir las invitaciones simplemente a los nominados, con sus acompañantes, entregantes y un número muy reducido, pero deseando que el año que viene podamos celebrar estos premios de otra manera y más festiva. Aún así, tenemos todo mucho que celebrar en el día de hoy porque muchos lo merecen. Quiero ceder la palabra al alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, que nos acompaña, que siempre le cedemos la palabra también, porque también de manera institucional creo que también tiene algo que deciros a todos vosotros y supongo que también a un compañero, ¿no?, de profesión en el deporte como es Augusto García. Por lo tanto, pido a Genaro Horta que se acerque al escenario para que nos acompañe para dar comienzo a esta ceremonia. Sé que hay muchos nervios. Y ya digo, mi enhorabuena a los que finalmente reciban el galardón esta noche y a quien no lo reciba hoy, que sepáis de verdad que la nominación ya es todo un premio para vosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por tus palabras, Esteban. Por fin abrimos una nueva normalidad que parece que va en ese camino. Es cierto que la última vez que este teatro se abrió o se cerró
fue con la tercera gala de La Higuerita. Pero bueno, puede que sea esto también un punto y seguido con la cuarta gala de La Higuerita. Me gustaría, en primer lugar, a mis compañeros de corporación, darle las gracias por estar aquí, como no puede ser de otra manera. La corporación siempre tiene que estar apoyando este tipo de actos. Por supuesto, a los galardonados, a sus familiares, a la Asociación de Amigos del Periódico La Higuerita, porque creo que es fundamental poner en valor que hay tantísimo talento en nuestra tierra y tantísimos valores como también acaba de comentar nuestro amigo Esteban. Me gustaría también dedicar unas palabras también a nuestro compañero Rafael López Ortega, que no está por aquí y que, bueno, está atravesando momentos duros, pero creo que con la labor de toda la gente de La Higuerita y de su pueblo va a salir adelante y por lo menos va a saber que la gente de su tierra lo quiere. Por supuesto, a nuestros técnicos del teatro, que hacen una labor genial y que hoy estamos también de enhorabuena porque estamos estrenando prácticamente todos los sistemas audiovisuales que están en este teatro, porque una de las labores que hemos hecho durante la pandemia precisamente es poner a todas las instalaciones, tanto deportivas como culturales y otras, en pleno funcionamiento, porque queremos seguir hacia adelante y es obligación de este ayuntamiento dejar las cosas en su justa medida, porque no solamente debemos de trasladarlo a la gente que está aquí, sino que también a través de los medios de comunicación debemos de hacerlo llegar a todo el mundo. El COVID ha sido complicado para todos. Todos sabemos que el pasado ha sido bastante duro, bastante complicado. Hemos iniciado prácticamente tres fases de forma diferente, pero bueno y malo ha habido y seguramente habrá también hacia adelante. Pero es cierto que eso también ha sacado lo mejor. Yo me quedo con lo mejor, no voy a decir lo peor, porque creo que ha sido mínimo y además ha sido localizado y además ha tenido un recorrido muy corto. Pero lo bueno ha tenido para Isla Cristina un peso muy grande. Y me vais a perdonar porque directamente Protección Civil, el restaurante de mi amigo Paco Torres y, por supuesto, el comedor solidario han tenido un papel fundamental. Ha habido muchísima gente detrás, muchísima solidaridad, muchísimos profesionales trabajando para que todo saliera bien. Pero en la parte social, en la parte más cercana, más humana, mis compañeros y mis amigos, como así lo considero, han tenido un papel fundamental. Y eso no es solamente digno de mención aquí, sino también creo que digno de reconocimiento por todo el municipio, como así se ha hecho llegar en muchas ocasiones. Y espero y deseo que ese trabajo, también llevado ahora por mi compañero Antonio Peña, pues continúe hacia adelante. Esta gala tiene de todo. Afortunadamente, en Isla Cristina tenemos arte y cultura. Lo hemos visto también con Verónica, que aunque no es isleña, también ha elegido Isla Cristina para vivir. Yo creo que esas cosas son también, pues bueno, nosotros tenemos la suerte, hemos tenido la suerte de nacer y vivir aquí, pero hay mucha gente que viene y elige Isla Cristina para pasar sus días, para sus vacaciones, para trabajar. Y por ello, creo que Verónica, muchísimas gracias, porque además tiene una voz espectacular. Tenemos unos escritores impresionantes, tenemos pintores y en deporte y ocio, pues se nos une la juventud con la veteranía y, por supuesto, con la superación. En educación y ciencia, lo ha comentado nuestro compañero Esteban también, hemos tenido en primera plana, en primera línea de batalla, a un compañero de Isla Cristina. Él sí que habla, ¿verdad? Habla y bien. En este caso ha tenido un papel protagonista cuando sobre todo en los inicios, no se sabía qué hacer. Este colectivo, esta asociación, ha estado peleando por el colectivo, no solamente de sus compañeros profesionales, los profesores
y profesoras, sino también por los padres y por los alumnos de los colegios. Tenemos investigadores en la web, en materias tan importantes como el medio ambiente, con nuevas tecnologías. En industria y comercio, pues también lo ha comentado nuestro compañero. Estamos en todos sitios, estamos en televisión a través de camisetas, de ropa, somos innovadores. Tenemos también, como ha comentado, la tradición, la solera de un comercio que lleva más de 100 años ya con nosotros. Y, por supuesto, comercios con gran proyección y que están en la mesa de todos, o espero que estén en la mesa de todos los comensales que estarán y serán capaces de comerse una buena ensalada. Después, en promoción y turismo, bueno, la música en Isla Cristina es parte de nuestro ADN, por supuesto. En alojamiento, familias como Castrejón, que llevan tantísimo tiempo entre nosotros y que dan un servicio de calidad y, sobre todo, tradicional y cercano. Y, por supuesto, también esas nuevas ofertas turísticas que hacen que se complemente perfectamente todo lo que es los hoteleros, los hosteleros con esa oferta complementaria y que tan cercana al mar está. La solidaridad y los valores, por supuesto, como ya he comentado, y en tradiciones y fiestas, él no lo ha dicho, dice que las conoce hace mucho tiempo, las conoce antes de nacer, porque alguna ha pasado por la Matilda, tu madre, la mía, iba a decir, las jardineras, que también, pero en este caso las Matilda, a nuestro compañero imaginero, compañero que lleva también cultura como servicio, como jefe de servicio. Y si no recuerdo mal, que creo que no lo he escrito y lo he escrito rápido, no. Ay, perdón, no sé ni lo que he escrito, lo he escrito con la luz apagada. Y a mi amiga Baribí, estamos deseando verte en la fiesta de los 80 y en algunos actos más, ¿no? Y me paro en mi guerita de honor. Y me paro por una razón muy sencilla, porque cuando Isla Cristina creo que tiene deuda con mucha gente, la ha tenido y la tiene con mucha gente que no ha podido ser reconocido o tratado de la manera que merecían. Y en el caso de Augusto García, pues yo he tenido la suerte, además de ser compañero, soy compañero suyo todavía, pero hemos trabajado mano a mano en el Servicio Municipal de Deporte. Augusto es una de esas personas que es nuestro abanderado allá donde va. Además, yo creo que es la persona perfecta para que no se enfada con nadie. Hoy es difícil verlo enfadado. Es la típica persona que allá donde va nos representa de una manera extraordinaria y en su trabajo es compañero, es eficaz y además es un baluarte para Isla Cristina, porque el desarrollo de todo lo que son las actividades náuticas, si no fuera por Augusto García, estaríamos en un lugar que no nos pertenece, porque Isla Cristina es una potencia enorme en materia náutica. Por eso, Augusto, yo estoy encantado de estar esta noche aquí, por supuesto, porque creo que todos los premiados, todos los galardonados, ganen o no, ya habéis ganado por estar aquí, por supuesto, y la Cristina es la que gana con vosotros, y estoy convencido de que todos, a gusto, el resto de galardonados, vais a disfrutar de la gala, y solo pediros, en nombre de la Cristina, que sigáis como sois, con lo que hacéis, porque hacéis cada día más grande Isla Cristina. Muchísimas gracias a todos. Os dejamos con la presentadora de esta ceremonia, nuestra inigualable y todoterreno compañera Begoña Flores.
Gracias. Buenas noches. Poquita, pero buena gente, ¿no? Bueno, con el permiso de todos ustedes y con la licencia que me da la distancia, me quito la mascarilla porque no va a pasar nadie esta noche por mi lado, espero. Señor alcalde, autoridades municipales, señor director del periódico La Higuerita, junta directiva de la Asociación Protectora Amigos del Periódico La Higuerita, lectores, suscriptores, socios protectores, ciudadanos en general, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta gala. Está claro que no estamos todos los que somos, pues se han quedado casi 500 personas en casa sin poder venir a esta gala que se presenta por primera vez con unas pautas marcadas por la pandemia. Esperemos que el año que viene estemos todos, estén esas alas, las gradas o tribunas del teatro abiertas y que estemos todos juntos. Yo creo que sí, que vamos poquito a poco despertando de este mal sueño. El año pasado y este 2020-21 se suspendieron la Semana Santa, la Romería de Pozos del Camino, las Cruces de Mayo, el Rocío. Pero La Higuerita hizo su gala, celebramos la tercera gala en este caso, tan solo 7 días antes de que comenzara el estado de alarma, de que el Gobierno de la Nación decretara el estado de alarma y el confinamiento total. Estábamos en este teatro y nadie podíamos augurar el futuro inmediato que nos tocaba. Y este año La Higuerita está aquí otra vez, 21, sin interrupción. A lo largo de toda la existencia de La Higuerita ha superado ya 2 pandemias, la de 1918, la gripe, como dicen mal, llamada española, del 18 tenía 3 años La Higuerita. Y 102 años después ha vivido y resistido a otra pandemia mundial, la del SARS-CoV-19, COVID. Aquí estamos, eso sí, con mascarillas. En estos 14 meses... hemos aprendido a sonreír con los ojos, a decir gracias con la mirada. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Lo siento. Nos hemos dado cuenta que efectivamente con estos gestos, la mirada y los ojos son más que nunca y han sido el espejo del alma. Y con alma, precisamente, vamos a comenzar esta gala. Esta gala, la cuarta, convocada por la Asociación Amigos del Periódico La Higuerita. Hay un único micrófono al otro lado del escenario para quienes van a desvelar los nombres de los ganadores. También el mismo micrófono, se le irá cambiando la esponjita, sale el, no sé cómo se llama esto, bueno, el envoltorio, para aquellos premiados que quieran agradecer. Tenemos una azafata que se llama Rocío Lozano, que será la encargada de hacerlo. Y cada entregante de los que vais a subir aquí para abrir el sobre, tenéis que leer todo lo que dice el sobre, ¿vale? Va a decir el nombre del premiado, pero en este caso no, como en años anteriores, que el mismo entregante ha leído el nombre y ha entregado el premio físico, esas higueritas, solo va a leer el nombre y la azafata le indicará al ganador cuál es su premio para que él lo coja directamente y que no vaya de mano en mano. Bueno, es obligatorio el uso de mascarilla en el escenario
Y entramos, como decía hace un momento, con alma a desarrollar esta gala. Esta noche se van a entregar un total de 8 premios. Son 7 premios competitivos, arte y cultura, deporte y ocio, educación y ciencia, industria y comercio, promoción y turismo, solidaridad y valores y tradiciones y fiestas. Y a estos premios se suma un premio honorífico, que es el premio La Higuerita de Honor, que reconocerá la labor de toda una vida. El proceso de selección de candidaturas, bueno, pues ya lo saben los que sois asiduos a esta gala, los que leéis la Higuerita y participáis de esta gala, porque no olvidemos que los premios los dais todos ustedes. Entre los meses de octubre y diciembre, los lectores presentan unas candidaturas a través de una página que viene en el periódico La Higuerita, en el que ustedes pueden poner por cada modalidad, que son 7, cuáles son esas candidaturas. Se llegó a tener hasta 20 candidaturas por modalidad distinta. Y la Junta Directiva, con distintos criterios, pues seleccionó de cada modalidad a 3 nominados, que sois los que estáis aquí sentados. De los 3 va a salir un ganador que durante varios números ha votado el lector a través de una papeleta, ya conocéis, que aparece en La Higuerita y que esta noche se va a desvelar. Yo, ¿por qué no decirlo? Podría saber los nombres de los ganadores, pero lo digo cada año. A mí me encanta el factor sorpresa, participar del entusiasmo, de la expectación, y no quiero nunca saber cuáles son esos nombres, porque así también yo me siento una más del público. Bueno, pues ya decimos que las nominaciones se anunciaron el 15 de diciembre, cuáles eran los nominados, y desde entonces los lectores han ido votando. El 13 de febrero, que es el día de la fecha de aniversario de la fundación del periódico, finalizó el plazo de votaciones. Así que vamos ya con el primer premio, la primera modalidad. Premio Arte y Cultura. Los nominados son... Bueno, esta música que suena es esa sinfonía que el músico compositor Bartolomé Pérez Botello regaló a La Higuerita con motivo del 100 aniversario y que, como cada año, siempre suena. Así que vamos ya con esos nombres de los 3 nominados, digo, en Premio Arte y Cultura. Alba Casado, cantautora con un marcado estilo muy personal, que publicaba su primer disco, Blancas, en 2015, con el que realiza numerosos conciertos, incluida una actuación en Telecinco en 2016. Ahora estrena Fresa Ácida, su segundo álbum. La siguiente nominada es Catalina Conde, que es escritora, autora de las exitosas novelas Dos veces Carmen y Dibujando a India. Durante el confinamiento publicó en entregas diarias una nueva obra a través de las redes sociales con el fin de aportar cultura y entretenimiento. Y Pedro Quesada, pintor de la luz de Isla Cristina, con más de 4 décadas de exposiciones, reconocimientos, obras suyas han representado a los carnavales isleños, así como las fiestas del Carmen o el Rosario. En 2020 expuso en el Hotel Estival. Entrega el premio una periodista isleña que, además de sus programas en Wihu Televisión, también se ha sumado recientemente a la plantilla de La Higuerita a través de sus entrevistas. Recibimos en el escenario a Julia Rodríguez. Ella misma coge el sobre que indica Arte y Cultura. Está muy bajito el micro para mí. Muy bajito, sí. Se lo suben ya para todos también. Como no
se puede tocar. Muy buenas noches. Yo nada, no me voy a demorar mucho porque estamos todos con esas ganas de conocer a todos los premiados y premiadas, pero nada, dar la enhorabuena de antemano a todas las personas que han sido nominadas, que ya de antemano, pues lo hemos dicho, es un gran premio el que se les reconozca de esta forma tan bonita su labor. Y también decir, agradecer al periódico La Higuerita que haya contado conmigo como colaboradora, me encanta formar parte del mismo, que aunque bueno, ya el periodismo está muy digitalizado, yo soy también muy tradicional, me encanta el papel y creo que Isla Cristina debe apoyar el periódico La Higuerita, apostar por él y mantenerlo, que es una seña de identidad más de nuestro pueblo. Y ya sin más, pues voy a decir el ganador o ganadora de esta modalidad. El premio La Higuerita Arte y Cultura es para Pedro Quesada. Enhorabuena, Pedro. Enhorabuena, recoges el premio. Se lo da Rocío Lozano. Y Julia, normalmente como hacemos todos los años, la tarjetita la entregamos de regalo, de recuerdo, si la quiere tener Pedro. Le entregas la tarjeta a Julia para que la tengas de recuerdo y puedes dirigirte al público. Gracias, Julia, gracias. ¿No se oye? ¿No se oye? Sí, ahora. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a todas las personas que han votado, en este caso, que me hayan votado a mí. Y lo que sí quisiera decir es que yo no me siento ganador. Yo creo que quien se sienta ganador en este caso es la cultura de Isla Cristina a través de la literatura, de la poesía, de la música y de la pintura. Así que, Catalina y Alba, consideréis que este trofeo es también vuestro. También agradecer, y pienso que tenemos que estar orgullosos en Isla Cristina de tener un periódico que realice estos eventos. Con lo cual, muchísimas gracias a La Higuerita. Gracias, Pedro. Enhorabuena. Bueno, pues ahí estaba el primer desvelado de la noche, la primera modalidad. Seguimos con el segundo premio de la gala, Premio Deportes y Ocio. Los nominados son Cristina Hey, futbolista isleña, forma parte desde esta temporada del primer equipo del Sporting de Huelva, siendo habitual en sus convocatorias en la primera liga femenina, distinguida también por la Diputación de Huelva en la gala Mujeres Imparables. Miguel Pérez, el pequeño guerrero Muxindo, volvía a proclamarse campeón andaluz en la pasada edición de los campeonatos oficiales de Muay Thai de Andalucía. Tiene numerosas internacionalidades, gracias a las muchas victorias que lleva a sus espaldas. Y me voy aquí. Tony Palma, último nominado, campeón de España de jabalina en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado, en el que también obtuvo la medalla de bronce en disco y peso. Milita en el Club de Atletismo San Pablo. Es uno de los más destacados atletas senior isleños. Entrega el premio nuestro más veterano colaborador. Se podría decir que él es la tarjeta de identidad de Isla Cristina. Nosotros no tenemos CIF. Tenemos a Joaquín Real Pardo Pantiga. Pantiga, que entrega. Ah, es nuestro CIF. Recoges el sobre, lo lees todo, Joaquín, y suerte para los tres. Gracias a todos los nominados. Y pasando al premio, hay que decir que el primer premio La Higuerita, Deporte y Ocio, es para
Tony Parma. Enhorabuena, Tony. Enhorabuena por este premio que, recordamos, lo dan los lectores. Y coge directamente el premio La Higuerita y el sobre, si quieres, recordatorio. Gracias, Joaquín, muchas gracias. Puedes sentarte. ¿Quieres decir unas palabras, Tony? Sí, bueno, un poquito la luz porque veo poco. El que me conoce sabe que soy tímido y no me voy a hablar mucho. Lo mismo que dijo Pedro, yo creo que los tres que estábamos nominados tenemos posibilidad de ganarlo, ¿no? Yo a Cristina la conozco y a Miguelito igual, y también le dedico este trofeo, que también que sea parte de ello. Y agradecer al pueblo de la Cristina que me hayan votado y que haya conseguido este premio. Gracias. Venga, de nada. Vamos con el tercer premio de la gala, Premio Educación y Ciencia. Los nominados son Enrique Javares, presidente de la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares. Protagonista en los principales informativos con la vuelta a las aulas tras el confinamiento. Siguiente nominado, Leopoldo Raimundo Figuereo, realiza un permanente trabajo de investigación y mantenimiento de datos sobre Isla Cristina en Wikipedia, considerado por dicha web como el mejor trabajo sobre nuestra ciudad, que le valió ser portada mundial en mayo del año pasado. Y Miguel Cárdenas Montes, físico, miembro del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre sus estudios se encuentra el impacto de la reducción de contaminación de Madrid Central. Entrega el premio un profesor del Colegio Reina María Cristina, promotor de la aplaudida campaña Apadrina una papelera. Que suba Rubén Rendón. Bueno, buenas noches a todos. Antes de nada, dar las gracias a Esteban y a todo el equipazo de La Higuerita por esta invitación. Es un honor para mí dar este premio de educación y vamos a ver quién ha sido el galardonado, ¿vale? El premio La Higuerita a Educación y Ciencia es para mi compañero y amigo Enrique Javares Barrera. Enhorabuena, Enrique. Coge directamente el premio y no sé si quieres hablar. Sí. Me van a hacer una foto. Yo, como estoy más acostumbrado al escenario, pues bueno, voy a hablar una mijita nada más, ¿eh? Bueno, como han dicho los compañeros anteriores, primero lo que quiero es compartir el premio con los compañeros nominados, tanto Leopoldo como Miguel, ¿no? Ellos son unos dignos representantes de La Cristina. Hablaba con Miguel hace un tiempo, cuando nos nominaron. Da la casualidad que los tres estamos trabajando fuera del pueblo, pero bueno, yo sé que los tres llevamos a Isla Cristina por bandera y es bueno hacer patria también fuera de la localidad. Así que me gustaría compartirlo con ellos, con su familia, y que se sientan tan partícipes del premio como en este caso que he conseguido yo. Después agradecer a La Higuerita, a Esteban, a todo el equipo. Quiero tener también un reconocimiento a Rafael López Ortega, que sé que está también presente hoy aquí, aunque no esté con nosotros. Y después, bueno, aparte de mi familia, mis padres, mi mujer, mis hijos, todos los que me han acompañado. Antes lo decía Genaro, no se puede imaginar lo difícil que ha sido la gestión
de este año que nos ha tocado vivir. Antes hablaba Esteban de que con el acto de entrega de la higuerita, de los premios el año pasado, se cerró este teatro y cerramos nuestras vidas durante un año. A nosotros nos cogió el día 12 de marzo en Jerez, en las jornadas regionales de la asociación, que este año, 2021, se iba a hacer aquí en Isla Cristina, pero por las circunstancias se han aplazado hasta el año que viene, y nos comunicaron que se cerraban los colegios. Una cosa inédita en la historia de nuestro país, ¿no? Y desde entonces no hemos parado de trabajar, todo el mundo, digo, padres, madres, ayuntamientos, instituciones, el equipo personal de los centros, docentes, no docentes, y por supuesto los equipos directivos, para que esto que no conocíamos pudiese salir bien, y yo creo que ha salido muy bien, y a la prueba está que estamos a punto de terminar un curso escolar que yo, a pesar de las dificultades, creo que ha sido ejemplar por parte de todos, y sobre todo nuestros magníficos alumnos que han demostrado que con su corta edad, desde 3 años hasta la edad que tiene cada uno de ellos, han sabido estar a la altura de las circunstancias. Así que parte de este premio debe ser para la comunidad educativa de España y de Andalucía, porque han hecho un magnífico trabajo. Así que para ellos, muchas gracias. Y no he tenido nunca la oportunidad de dirigirme públicamente a la persona que quizás ha hecho más porque yo estoy aquí siempre, que fue mi primer maestro, don Manuel Aranda. Para él también este reconocimiento. Muchas gracias, Enrique. Vamos. Joaquín, yo no sé si estoy despidiendo demasiado rápido a los entregantes, lo digo por la foto. ¿Da tiempo que se vengan al centro un poquito? Vale. Cuarto premio de la gala, Premio Industria y Comercio. Los nominados son Almacenes El Barato, longevo establecimiento isleño, todo un icono comercial en Isla Cristina. Su propietario, José Luis Rubio, recibió en 2018 un reconocimiento a su dilatada labor por parte de la Federación Onubense de Empresarios. Quillo, marca 100% isleña, creada por Joaquín Félix Hey, que ha traspasado nuestras fronteras, incluso con destacadas presencias en series de televisión como La que se avecina o El pueblo. Sus camisetas son ya todo un símbolo. Y Marsfood, empresa dedicada al cultivo de la salicornia, creada por los isleños Manuel Díaz y Demófilo Vitorique. La salicornia es conocida como el espárrago del mar, una delicatessen que parte de Isla Cristina rumbo a los mejores chefs. Entrega el premio una mujer empresaria que tanto ella como su madre estuvieron al frente de una empresa referente en Isla Cristina, la librería Motlú, que ha cerrado sus puertas tras cumplir 50 años. Entrega el premio Mariluz Hidalgo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y enhorabuena a todos los nominados. El premio a la Higuerita a Industria y Comercio es para Almacenes El Barato. Enhorabuena, Almacenes El Barato, que coge directamente su premio. Mariluz, le entregas la tarjetita que damos como recordatorio, ¿no? Si quieren tenerlo. Y después de recoger el premio, como indica el fotógrafo, que se vengan un poquito al centro para que puedan hacerse la foto. Mariluz, ¿te haces una foto con Pepe Ruiz? Pepe, José Luis, ¿eh? Sí. Muy bien, muchas gracias. Tiene el micrófono a su disposición, si quiere decir algunas palabras.
solamente agradecer el premio y los 92 años que nos habéis aguantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Quinto premio de la gala, premio Promoción y Turismo. Los nominados son: Festival de Música de Cámara. El pasado agosto se celebraba la cuarta edición de este prestigioso festival, que tiene a la música clásica como protagonista. En este mismo escenario se han dado cita los más reputados intérpretes internacionales. Hotel El Paraíso Playa. Más de medio siglo llevan sus puertas abiertas todo el año en nuestra playa central, recibiendo a los numerosos turistas que nos visitan. Fue fundado por Patrocinio Castrejón y Carmen Oviedo. Junto a su familia han llevado las riendas de este entrañable paraíso que ahora llevan sus hijas María José y Trinidad. Y finalmente, el tercer nominado, Isla Ventura, cuyos paseos en barco por nuestra ría cobran protagonismo con esta empresa que hace las delicias de todos los que disfrutan de sus excursiones, donde conocemos las diferentes artes de pesca mientras degustamos de nuestra gastronomía. Entrega el premio a alguien que también sabe mucho de promoción y turismo, que ha recibido este mismo premio hace un par de ediciones, en representación de Radio Isla Cristina, porque qué importante es una emisora municipal en una localidad. Pues bien, sube para entregar este premio y descubrir el nombre del ganador, José Enrique Pérez. Muchas gracias a Esteban, porque por 2 años consecutivos me hace subir aquí. A mí me gusta estar detrás de los micrófonos, como bien saben todos ustedes, pero bueno, es un orgullo que en el estudio de la radio, en el estudio 1, el premio principal es el de la higuerita. Al lado tenemos el de turismo, que nos entregaron también el año pasado la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, y el del Servicio Municipal de Deporte. Pues vamos al lío, ¿no? Vamos a ver. El premio La Higuerita, Promoción y Turismo, es para Isla Ventura. Podéis subir 2 personas, Juan. Puedes subir, Celeste, si quieres también. Podéis subir. Sois 2 y convivientes. Podéis subir. Enhorabuena. Le entregas, José Enrique, también el sobre recordatorio y te pones para hacer una foto un poquito al centro con ellos antes de que uno de los 2 se dirija a los micrófonos. Un poquito más al centro. Pues ahí está esa foto para el recuerdo. Gracias, José Enrique. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, unas palabras, Celeste, ¿quieres hablar? Pues sí. Muchísimas gracias por las invitaciones y digo como todo, que nos merecemos todo. Muchas gracias. Juan, ¿quieres decir algo? Bueno, igual que ha dicho Celeste, Isla Ventura, pues somos un equipo humano de 7 personas. Somos los representantes y bueno, pues lo agradecemos en nombre de los 7 que componemos esta empresa. Gracias a la Higuerita, a los que la dirigen, a los votantes, a los lectores, a todos. Hasta ahora hemos recibido varias nominaciones, que una nominación, como decía Esteban, es como un premio. Nos encanta que nos nominen, ¿no? Cuanto más mejor. Pero en este caso ha sido el primer premio que hemos recibido de turismo y la verdad es que no nos lo creemos, estoy con los pelos de punta. Muchas gracias al equipo, por supuesto, de La Higuerita y a todos los votantes y todos los que componéis o componemos hoy el día de la gala que estamos viviendo.
Begoña, muchas gracias por nuestra presentación y... Gracias a vosotros. Enhorabuena. Estamos. A seguir creciendo. Sexto premio de la gala, Premio Solidaridad y Valores. Los nominados son Manos Solidarias. El Comedor Social Isleño repite nominación. Durante el 2020 su función ha sido de vital importancia para atender a numerosas familias en situación delicada. Su incansable labor le hace merecedor de volver a estar nominado a esta modalidad, con nuestros premios. Paco Torres, propietario de Brasería La Peña, junto a Pepa Cordero. Tras verse obligado al cierre por el COVID-19, no dudó en cocinar a puerta cerrada para dar de comer de forma altruista a todo aquel que lo necesitase. También cada Navidad celebra una comida para los más vulnerables. Y Protección Civil. Durante el confinamiento, además de su habitual trabajo de apoyo a las autoridades, tuvieron la aplaudida iniciativa de la felicitación de cumpleaños a pie de casa cuando la situación impedía la reunión de familias, incluso hacían también de mensajeros. Entrega el premio un senegalés que se ha convertido en un isleño, o mejor dicho, un isleño nacido en Senegal. Todo un ejemplo de superación y de lucha por conseguir su camino. Sube para entregar el premio y descubrir el nombre Madike Diop. Bueno, esta vez Madike Diop, el recado que trae es abrir el sobre, descubrir el premio. Buenas noches, acércate al micro. Muy buenas a todo el mundo, buenas noches. Y muchas gracias a La Higuerita, el periódico La Higuerita. Y es un honor de estar aquí para mí, para los isleños, y de entregar un premio. Para mí es muy grande, ya no me sale la palabra. Y gracias. Y gracias a todos los isleños y gracias por todo. Cada día me siento un isleño más y gracias por todo. El premio La Higuerita, Solidaridad y Valores, es para el amigo Paco Torres. Enhorabuena, Paco, y Pepa Cordero, que te estoy viendo, que no quieres subir. Pepa, sube, si tú eres de medios también. Enhorabuena. Os venís un poquito al centro para la foto, una foto para el recuerdo, Paco y Madike. Muchas gracias. Gracias, Madike. Puedes bajar. Y Paco, el micrófono es tuyo. En primer lugar, agradecer a mi socia Josefa Cordero, que sin ella, que aguanta mis locuras, no hubiera sido posible el acto que hicimos. Y sobre todo, tener muy en cuenta a todos los compañeros que estuvieron durante los 4 meses de pandemia, día tras día, arriesgando su vida, pero por una ayuda a gente que realmente lo necesitaban. Al pueblo de La Cristina, que convertimos un restaurante, un bar, un supermercado, debido a la gran mayoría de donaciones que nos hacían empresas particulares. En fin, fue lo más bonito que yo viví, que un pueblo entero se diera día a día a traernos comida y no dejaran a sus paisanos en un momento tan duro, lo dejara solo. Quería agradecer a todos los que me ayudaron, al Ayuntamiento de La Cristina también, que estuvo muy presente, y al pueblo en general, a la gente que ha votado
por esta nominación y a mis compañeros, como no, Protección Civil, que sin ellos no hubiera sido posible porque estuvieron día tras día conmigo, día tras día. Al comedor social también mis compañeros, que ellos sí que hacen una gran labor día. Yo he estado 4 meses, ellos están un año entero. Y pues nada, agradecerle al pueblo de la Cristina y nada, un saludo a todos. Gracias, enhorabuena. Bueno, y no se me olvida que al principio de la gala he dado las buenas noches a las autoridades, al público, al director del periódico, y yo que soy de prensa, sé lo que agradecemos cuando alguien hace mención, así que hay varios medios audiovisuales arriba, uno de ellos en directo está retransmitiendo la gala y otros compañeros de otros medios locales y provinciales que están aquí con nosotros, además de prensa escrita. Así que por vosotros, amigos, José Enrique decía que él, su sitio está detrás de los micrófonos. Bueno, el mío detrás y delante, llevo ya 34 años en el escenario, pero cuando estoy en este teatro y miro las cabinas, me imagino ahí arriba también con vosotros. Así que muchas gracias por estar aquí retransmitiendo esta gala y grabándola en otros casos. Vamos con el último, con el séptimo premio, la séptima modalidad, que es Premio Tradiciones y Fiestas. Los nominados son Francis Zamudio, escultor e imaginero, autor de prestigiosas obras como El Cristo de la Humildad, que procesiona en Isla Cristina en el nuevo Lunes Santo. Su contribución a la Semana Santa isleña es fundamental para entenderla en nuestros días. Las Matildas, protagonistas del carnaval isleño desde hace más de 40 años. Bajo la batuta de Ritín Rodríguez Tierra, este grupo de mujeres participa de forma activa de la vida sociocultural isleña. En el último carnaval celebrado, el 2020, rindieron un homenaje al periódico La Higuerita. Y tercer nominado, Maribí y dos más. Una fiesta en Isla Cristina no sería lo mismo sin ellos. Versionando temas clásicos, han sido el alma de la fiesta de los 80 desde hace varios años. Su música ameniza verbenas de pueblos vecinos con la preciosa voz de su solista Maribí Sánchez. Entrega el premio una mujer que ha hecho historia en nuestro carnaval, aquí en estas tablas, al obtener numerosísimos primeros premios con su aplaudido coro. Entrega el premio Juani Contreras. Estamos ya en la última modalidad. Esto se está acabando. Juani, qué extraña te encuentras sin un disfraz aquí en el escenario, ¿eh? Y sin tu guitarra. Coges ya el último sobre y desvelas el nombre del ganador de esta modalidad. Tradiciones y fiestas. Da las gracias al periódico por acordarse de mí para entregar este galardón. Y sin más, el premio La Higuerita Tradiciones y Fiestas es para las Matildas. Bueno, las Matildas, enhorabuena. Creo que venís 7 personas. Ritín, si venís 7 personas, podéis subir las 7, manteniendo la distancia, para por lo menos haceros la foto para el recuerdo. Además, supongo que ya estaréis vacunadas. O sea que como venís juntas, podréis subir a haceros la foto. Eso sí, al final vamos a hacer, como siempre, una foto de familia. Ya solo tendrá que subir una con el premio. Enhorabuena a estas mujeres guerreras también que están ahí, carnaval tras carnaval. Recoge el premio Ritín, la presidenta, y ahora venís al centro para haceros esa foto. Para Juan, y ponte con ellas si quieres también. Aquí están esas mujeres haciendo historia en nuestro carnaval. Y un
una vez más, supongo que tendrán muchos premios, pues premiadas por su trayectoria. La Peña Las Matildas. Gracias, Juani, por entregar el premio y ahora tenéis el micro a vuestra disposición. Vamos a ver. No me lo esperaba, os lo digo sinceramente. Verdaderamente así es, lo podéis... Vamos, que, y venía convencida de que veníamos a asistir a la gala, pero que no nos lo daban. Bueno, pues yo lo comparto también con los otros, como son Francis Zamudio, que lo quiero muchísimo y además le tengo muchísimo afecto y que se lo merece. Esto es tan suyo como nuestro. Y al otro grupo que es Mariví y dos más. También que es una chica fantástica, que en carnavales, en el Carmen, en el verano, está siempre animando todo en la Gran Vía, la tienen en peso siempre con ella cantando. Así que esto va por los tres, que lo sepáis. Y muy agradecida a todos los que nos han votado, que han visto que hemos colaborado desde hace, vamos a hacer ya las bodas de oro, que estamos saliendo en carnavales. Muchas gracias a todos y al periódico La Higuerita. Gracias y a seguir sumando premios. Muchísimas gracias y enhorabuena. Antes de la entrega del premio La Higuerita de Honor a una persona que es todo un referente del deporte, vamos a disfrutar de una nueva actuación de una cantante que ya hemos visto al principio, que triunfó en su paso por Canal Sur, Tierra de Talentos. Le dejamos de nuevo con Adriana Violeta.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana Violeta. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la higuerita de honor. A mí me dice Esteban de estas conversaciones que tenemos por teléfono, muchas porque la gala dura muy poquito tiempo, pero qué de tiempo se tarda en organizarla. Y en estas conversaciones que hemos tenido muchísimas por teléfono me dice: bueno, yo en el guión no te voy a poner nada de Augusto, si tú quieres hablar de él, tu referencia, lo que tú quieras. Digo, bueno, la verdad que cuando yo trabajaba en Sevilla, en Canal Sur, y llegaba a la redacción de los informativos, todos los periódicos de la prensa provincial, me decían los compañeros: mira, este chico es de tu pueblo. Y yo la verdad no lo conocía, claro. Eran ambientes distintos, yo vivía allí, aunque venía a menudo, lógicamente, pero no lo conocía. Pero me daba alegría leer los titulares en la prensa, en las páginas de deporte. Ya después el destino quiso que en el 2006, cuando yo entré a trabajar en prensa, en el ayuntamiento, siendo el concejal, en ese momento, por el Partido Andalucista, que yo lo conociera un poquito más de cerca y me di cuenta de lo humilde que eras. Yo lo veía como, no sé, te veía como muy lejano. Cuando yo te veía en Canal Suelo, en la portada, en el periódico, lo vi muy cercano y a mí solo se me ocurre decir que, bueno, que tuve la suerte y la posibilidad de trabajar con él. Una persona cercana, muy humilde, muy sencilla, muy respetuosa. Y bueno, yo le doy las gracias por pasear durante mucho tiempo el nombre de Isla Cristina por todo el mundo, gracias a sus éxitos y sus triunfos que le han dado, por lo tanto, la posibilidad de llevarse esta noche el premio de honor, la higuerita Augusto García. Pero para ello hay una mujer que va a subir al escenario, que es Felisa Gómez Virella, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Amigos de Isla Cristina en Madrid, que fue precisamente la asociación galardonada con el premio de honor el año pasado. Así que sea ella quien suba y quien le dé el relevo a nuestro isleño internacional, Augusto García. Felisa Gómez Virella. Buenas noches, bienvenida, Felisa. Adelante. Hola. Buenas noches a todos. Pues estamos aquí, Maripaz, que está ahí sentada, y yo, en nombre de la Asociación de Amigos de Isla Cristina en Madrid. El resto de componentes de la asociación, pues por unas cosas o por otras, no han podido venir. Pero bueno, estamos nosotras representándolo. Y estamos todos de acuerdo con el nombramiento de Augusto. Y la verdad es que nos parece súper merecido el nombramiento, ¿sabes? Nosotros ya te nombramos hace 25 años, también isleño del año. Y desde entonces, pues mira, los años que han pasado, Augusto, y ahí sigues.
reconociéndote todavía todo el mundo tus triunfos. Y bueno, pues es muy merecido, muy súper merecido este reconocimiento. Y no solo paraste allí en el 96, que fue que seguiste todavía cosechando más triunfos desde entonces. Así que enhorabuena otra vez. Entonces, nos parece magnífico que se haya premiado a un deportista de élite, por lo que significa de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y también por el ejemplo para los niños y la juventud de este tiempo, que ya sabemos que malos hábitos hay y mucha desidia. Entonces, yo creo que los niños y los jóvenes se deberían fijar en ti, en tu sacrificio, en tu trabajo, y que las cosas no se consiguen de un día para otro, sino con esfuerzo. Eso nos parece a nosotros. Y luego, que hayas llevado el nombre de Isla Cristina por bandera, por todo el mundo, pues mira, es para agradecértelo. Que hayas, no sé, que te hayas acordado de tu pueblo en todos sitios, pues es un orgullo y un agradecimiento muy grande, a gusto, ¿sabes? Y nos ha dado pues, a conocer en todo el mundo y promocionado en todos los sitios que están. Así que la Asociación de Amigos de la Cristina en Madrid y creo que todos los isleños te damos la enhorabuena y las gracias. Augusto García sube a recoger su premio de honor de la mano de Felisa Gómez. Premio de honor La Higuerita, edición 2021. Augusto García. Gracias, Felisa. A ver. Sí. Pensaba que me lo iba a ahorrar, pero... los que me conocéis sabéis que no soy de muchos actos. Y bueno, pero este es diferente. Este acto es diferente y no... No os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho. En primer lugar, agradecer a la Higuerita, a Esteban, que la dirige, y a todo su equipo por haber pensado en mí para este premio. Saludar a la corporación local, con Genaro a la cabeza, a mi amigo Paco, Antonio, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y realzar este acto. Y a todos los que estáis aquí viéndolo y sobre todo... Felicitar a los nominados y premiados. Este premio, como he dicho, significa muchísimo, sobre todo con el paso de los tiempos, ¿no? Ya me han vacunado, ya tengo una edad. Y eso te hace ver las cosas de otra forma distinta que como las veía antes. Antes les comentaba, viniendo en coche a mis hijos que están aquí conmigo, les comentaba que digo, ¿no os podéis imaginar lo nervioso que voy a este acto y lo poco que me apetecía? Cuando iba a otros actos en otros sitios, que era como soy introvertido y me costaba ir. Sin embargo, este venía con un nerviosismo como cuando son los reyes y vienen los reyes en casa, pues igual. Representa muchísimo para mí porque, en primer lugar, soy isleño. Es un premio que quiero compartir con todo el deporte de Isla Cristina. Pienso que el deporte es un pilar fundamental, como bien han dicho, de la asociación. El deporte, el sacrificio, la constancia... Es un valor que hoy tenemos que reforzar más que nunca y bueno, yo creo que esto significa mucho no solo para mí, para mi familia, mi madre que está aquí, que ha sufrido mucho conmigo, mi mujer, mis niños,
y a una persona especial se lo quiero dedicar, que es mi padre, que está ahí arriba. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Augusto, no te vayas. No te vayas porque estamos a punto de finalizar la gala y todos los años, en otras ediciones, normalmente suben todos los nominados más los premiados al escenario para hacer esa foto de familia, esa foto para el recuerdo. Este año, por motivos que ya comprenden, solo van a subir las personas premiadas para hacernos la fotografía. Las Matildas, como supieron antes, que suba solo una con el premio, ¿de acuerdo? Así que los premiados al escenario para hacernos la foto. Y con esta foto despedimos la gala. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos los premiados, los nominados que ha votado el pueblo, y ojalá el año que viene nos veamos todos, seguro que sí, sin mascarilla y con muchos abrazos. Gracias por venir, muchísimas gracias. Suban los premiados y una persona de las Matildas.